Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadios que te escucha comienza ya. Muy buenos días, Puerto Rico, y muy buenos días a todas las personas que nos siguen a nivel internacional. Espero que estén bien. Oye, y comenzamos ya mismo en breve con lo último que ha estado pasando aquí en nuestra isla de Puerto Rico y a nivel internacional. Así que quédate pendiente que ya mismo en breve comenzamos con Nadiosca te escucha. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. ¿Estás listo para la temporada de huracanes? En Quebrada Coop te ayudamos a prepararte con préstamos desde 5,000 hasta 50,000 a un APR desde tan solo 4.49%. Así es, con estos fondos podrás asegurar lo que necesitas para enfrentar cualquier emergencia, desde generadores hasta paneles solares. Llama hoy al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Para más detalles, no esperes más y protege tu hogar y tu familia esta temporada de huracanes con la ayuda de Quebrada Coop. ¡Seguro que sí! Aplican ciertas restricciones. Oferta válida hasta el 30 de septiembre del 2024. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Kayvan Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326 y recuerda que si Cabando lo tiene, no existe. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Muy buenos días a todas las personas que nos siguen de diferentes puntos a nivel global. Ya recuerden que ya hoy es jueves 19 de septiembre del 2024, pero comenzamos a esta hora que son las 6:34 de la mañana. Empezamos con la comandancia de Arecibo, que ya está en línea para que nos notifique qué ha estado pasando en las últimas horas en nuestra área. Así que adelante, ¿con quién estamos hoy? Sí, buenos días, con la gente del Malvarado de la Oficina de Prensa de la Comandancia de Arecibo. Tenemos, ¿verdad?, para empezar, una atención a editores, donde el Teniente Coronel Jaime
Mont Bruton, comandante del área policíaca de Arecibo, les invita a toda la ciudadanía a participar de un encuentro comunitario. Esto desde las 6 de la tarde de hoy en el Centro San Felipe, carretera 129, en el barrio Ato Abajo, en Arecibo. Se pueden contactar con alguna pregunta, ¿verdad?, o alguna duda que tengan con el sargento Roberto Rodríguez Luciano, director de Relaciones con la Comunidad del Área de Arecibo, al 787-874-4000, extensión 1110. Este encuentro comunitario se estarán discutiendo diferentes temas, tales como el maltrato de envejecientes, resumen ejecutivo, iniciativas comunitarias, programa reforma sostenible de la Policía de Puerto Rico. Esto es, ¿verdad?, para el beneficio de todos los ciudadanos y para, ¿verdad?, tener más acercamiento con la comunidad. Tenemos en relación a las novedades que el negociado de investigaciones de vehículos hurtados de área de policíaca de Arecibo, dirigido por el teniente Orly Acevedo y supervisado por el sargento David Pantoja Párez, durante el día del martes realizaron varias inspecciones en diferentes talleres en el barrio Membrillo y Abraonda en el municipio de Camuy, donde se verificaron alrededor de 4 talleres, por lo que fueron inspeccionados, orientados y multados al no tener los permisos requeridos por ley. Se emitieron varias denuncias, tales como no poseer licencia de técnico automotriz, no tener registro de entrada y salida de vehículos, almacenamiento de chatarra, entre otros. El negociado de la Policía de Puerto Rico del área de Arecibo continuará realizando estos planes de trabajo, de inspección, para que puedan cumplir con todos los reglamentos de la ley y para minimizar los problemas que aquejan a nuestros ciudadanos que solicitan servicios en estos talleres. También tenemos que durante la mañana de ayer, miércoles, la Policía Municipal de Manatí y el Departamento de Justicia radicaron cargos criminales contra un hombre. Para la fecha del 16 de septiembre, una mujer que se querella a la Policía Municipal informándole que Juan Reyes del Río, de 38 años y residente de Manatí, la amenazó ya que ella es testigo de un caso en el tribunal. La mujer policía municipal, Alexa Pagán Ortiz, consultó el caso con el fiscal Luis Raúl Vega, quien ordenó radicar cargos por intimidación y amenaza a testigos. El caso se presentó ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa contra Reyes del Río y le impuso una fianza de $10,000, la cual prestó, quedando en libertad hasta su vista preliminar el próximo 2 de octubre. También tenemos que en horas de la noche de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Arecibo, investigaron un accidente de carácter grave con peatón. Esto ha ocurrido en la carretera 129, kilómetro 1.6 en Arecibo. De acuerdo a la investigación realizada por el agente Carlos Guzmán, se establece que mientras el peatón identificado como Jan Montalvo Pérez, de 25 años, una persona sin hogar, este se disponía a cruzar sin tomar las debidas precauciones y fuera del cruce peatonal. Fue impactado por el vehículo Mazda 5 de color blanco del año 2006, conducido por Abdiel Chico Vélez, de 27 años y residente de Atillo, y el cual transitaba por el carril de la extrema derecha de la referida vía de rodaje. El peatón cayó al pavimento, resultando con heridas de gravedad. Montalvo Pérez fue transportado al Hospital Manatí, al Hospital Pavía en Arecibo, siendo atendido por el médico de turno, y su condición fue descrita como de cuidado y fue referido al Centro Médico en Río Piedras. El caso se consultó con el fiscal José Acevedo de la Fiscalía de Arecibo, quien instruyó ocupar el vehículo para fines de inspección. Esas son las novedades que tenemos hasta el momento. Que tengan todo buen día. Buen día y muchísimas gracias por toda esa información brindada de los últimos, ¿verdad?, de los últimos minutos de lo que ha estado ocurriendo. Muchísimas gracias. Buen día.
Oye, y recordando y repitiendo nuevamente, ya hoy es jueves 19 de septiembre, y saludando a estas personas que ya se están conectando a las redes sociales. Antes de comenzar, me gustaría saludar a Daleisha, no sé si puedes por ahí para saludar a las personas que y nos digan los mensajes que, ¿verdad?, que están compartiendo con nosotros. Pero a lo que Daleisha busca, los mensajes, el mensaje positivo para el día de hoy, ¿verdad? Pues tenemos que empezar con una mente positiva, clara, pensar que tenemos un mañana espectacular, pero mira, no importa lo lento, repito, no importa lo lento que vaya, siempre y cuando no te detenga, no importa lo lento que tú vayas. Bueno, luego que tú no te detengas. Así, ese es el mensaje positivo para el día de hoy. Oye, ¿quiénes son las personas por ahí? Daleisha, bueno, pueda. Buenos días, saludos. Buenos días, Nadios, que buenos días a todos los que nos sintonizan. Uh-huh. Aunque Daleisha está buscando por ahí los mensajes, y también ella nos va a decir, ¿verdad?, los medios en que usted se puede contactar para mantenerse informado aquí con el programa de Nadios que te escucha. Adelante, Daleisha. Bueno, Elsa nos dice, buenos días, bendiciones. Uh-huh. Elvin Apaga González dice, saludos, Nadioska, mami te estaba llamando, te envía un abrazo. Bendiciones para ellos, bendiciones. Más adelante me comunico con ellos, gracias por siempre estar pendiente a nosotros. Mucho amor, siempre, como siempre. Bueno, nos pueden seguir a través de de Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y 92.1 FM HD4 en Mayagüez. También puedes bajar nuestra aplicación para móviles, que es completamente gratuita, directamente en tu market. Tú vas a escribir Radio Grito y te va a aparecer nuestra aplicación. Es completamente gratuita para iPhone y para Android. O nos puedes seguir por www.radiogrito.com, que ahí estarán todos nuestros programas en vivo y grabados, como tú les desees escuchar y en tu tiempo. Es así, gracias, Dali. ¿Sabes, Dali, que ayer estábamos hablando, ¿verdad? No, si se recuerda, que dije que iba a abundar hoy un poquito. Era de los beneficios del TANF, los beneficiarios del TANF. Era lo que teníamos la duda, es del TANF, TANF, que recibirán ayuda para pagar la luz. Que estábamos comentando, yo dije que iba a abundar un poquito más en el día de hoy. Pues mira, los fondos se reflejarán directamente en la factura de Luma Energy. Repito, no es que te van a dar chavitos en la mano, no es nada de eso. Los fondos se reflejarán, así que si usted quiere ver si esto se refleja, mira, agarre esa factura cuando llegue y vamos a ver si es verdad o no es verdad, si hubo algún ajuste, y después me cuenta y me escriben de cuánto fue el ajuste, porque, repito, los fondos se reflejarán directamente en la factura de Luma Energy. Repito, los beneficiarios del programa de ayuda temporal para familias necesitadas, conocido como un TANF, ¿verdad? Recibirán una ayuda económica para pagar el servicio de energía eléctrica. Eso lo anunció el Departamento de la Familia hace dos días atrás, para que lo sepa. Y la transferencia de los fondos se hará el próximo miércoles 18 de septiembre y se verá reflejada en la próxima factura. En la próxima factura de Luma Energy. El pago se realizará directamente a la cuenta del ciudadano, por lo que no requiere solicitud, no tienes que hacer nada, así que no te desesperes, no te pongas ansiosa, no tienes que hacer nada, simplemente espera y verificar, ¿verdad?, la factura, si eres beneficiario de lo que es el TANF. Y adicional a esto, pues mira, el apoyo varía según la composición familiar y los ingresos reportados por el participante, y deben tener una cuenta activa con Luma Energy correspondiente a su lugar de residencia a nombre de algún miembro del núcleo familiar. Este beneficio se otorgará mediante transferencia electrónica a la cuenta identificada en la factura de Luma Energy. Y esto lo explicó el administrador de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Alberto Fradera Vázquez. Quería mencionarlo porque había quedado ayer, ¿verdad?, en abundar un poquito más con relación a este detalle que sé que a usted está pendiente. Además,
Para hoy, ¿verdad? Y de lo último que se va a estar hablando hoy en los medios de comunicación, y también vamos a hablar un poquito de lo que se estuvo comentando hasta horas tarde en la noche, pero ahora para el momento, es que Heredero entabla millonaria demanda por venta de la distribuidora José Santiago Inc. Así como lo oye, esto es un tema que hoy se va a estar hablando en lo que tiene que ver con las empresas. Adicional también para con relación a economía, Roberto Mujica, basta de echar culpa mientras los puertorriqueños experimentan un pobre servicio eléctrico. Esa es la expresión y otro tema también que se va a estar desarrollando. Con relación al gobierno, ¿cuáles serán los nuevos salarios base en los empleados de comedores escolares? Ese tema también hoy se va a estar discutiendo en todos los medios. Añadiendo también, ¿verdad?, que para el día de hoy en noticias, en titulares, para ustedes que están ahí, tenemos que añadir que ofrecen los partidos a la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico. Esto es una pregunta, pero es un encabezamiento también, que hoy también se va a estar desarrollando. Repito, ¿qué ofrecen los partidos a la comunidad de inmigrantes en Puerto Rico? Así que pendiente. Además, también ha aprobado millonario acuerdo entre Autoridad de Energía Eléctrica y Cobra. ¿Y de qué se trata? Aquí abundamos, porque alcaldes lo objetan al alegar que ponen en riesgo el cobro de $1.75 millones en arbitrios y patentes. Y a pesar de las objeciones de municipios y entidades privadas, la jueza Laura Taylor Swain aprobó ayer un acuerdo por cerca de $188 millones entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Cobra Acquisition sobre el pago de facturas aprobadas por la Agencia para Manejo de Emergencia, mejor conocido como FEMA, por conceptos de servicios prestados durante la etapa inicial de recuperación tras el paso del huracán María en el 2017, discúlpeme. A la hora de emitir su fallo, la togada determinó que la intención de los municipios de Las Piedras, Humacao, Caguas, Guaynabo, Arroyo, Ceiba, Maunabo, Patillas, Yabucoa, Guayama, Calley y Nahuabo de evitar que la corporación pública use su propiedad en su poder de la manera que entienda adecuada es una violación a la paralización de las reclamaciones en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica establecido bajo la Ley de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. De esto se va a estar abundando un poquito más. Le estamos dando un toque para que usted tenga una idea, ¿verdad?, de lo que se va a estar hablando con relación a este tema, ¿verdad?, que es uno también de los encabecimientos de hoy de los titulares. También continuamos con, también Swain deja pendiente el cierre de la quiebra de Cofina. Además, buscan actualizar información sobre inundaciones. Esto se va a estar discutiendo en el día de hoy, saludando a todas las personas que se están conectando en las redes sociales y que nos están escuchando por estas maravillosas ondas de Radio Grito. Otro tema que no podemos dejar atrás del pueblo de Las Piedras. ¿Y de qué estamos hablando? Porque en mal estado las carreteras de Las Piedras. Ciudadanos coinciden en que este es uno de los principales problemas que deben ser atendidos en el municipio. Me imagino que luego de este tema habrá muchos municipios que también harán la queja, porque sé que no es el único lugar en que está ocurriendo esto. También continuamos, ¿verdad?, Cedo Pleta no ha podido salir de la prisión por falta de cash para pagar su fianza. Piden poder prestar $100,000 a través de un fiador privado. Estos son otro tema adicional para el día de hoy. Continuando aquí, recuerden que estás a través de la 1200 AM, también a través de 93.3 FM, 92.1 FM,
FMHD4, mira para allá cómo estoy. También continuamos. Catalogan de irreales. ¿De qué estamos hablando? Esto es otro tema también. Recuerda que son muchísimos temas que hoy en todos los medios se van a estar discutiendo y no podemos dejar de mencionar ninguno para que usted esté pendiente, ¿verdad?, a todos estos desarrollos. Porque catalogan de irreales algunas propuestas sobre manejo de desastre. Y también otra de los temas que se van a estar mencionando es que frustrada la comunidad sorda ante falta de intérpretes. Y tenemos que añadir que, ¿verdad?, que el trauma no tiene tiempo, el vínculo entre el suicidio y los desastres. Temas, ¿verdad?, de mucho interés en medio de todas estas situaciones que hemos enfrentado a nivel, no solamente de Puerto Rico, a nivel nacional. Oye, esto y mucho más hoy vamos a estar, ¿verdad?, discutiendo en los medios de comunicación del país. Pero ayer durante la tarde, ¿verdad?, también se estuvo hablando que preocupa la cantidad de solicitudes de voto adelantado ante la falta de personal de la Comisión Estatal de Elecciones. Es una preocupación, ¿verdad?, que se está manifestando. También buscan adiestrar a 200 trabajadores para áreas de construcción y mecánica aeroespacial, así como lo oye. Y si tú estás interesado en este tema, quiero abundarte un poquito, ¿verdad?, con relación a este tema, porque la organización sin fines de lucro, escuchen bien, la organización, ¿verdad?, organizaciones, como acabé de mencionar, sin fines de lucro, One Stop Care Center of Puerto Rico, actualmente cuenta con 3 millones de dólares para este proyecto y una asignación federal de 6 millones encamina el adiestramiento de unas 400 personas para trabajar en el sector de la construcción y la mecánica aeroespacial. Mira, así que estás interesado. Esto está bueno, de verdad. Quiero abundar un poquito más porque sé que hay mucha gente que está, mira, escuchando a esta hora. Y el objetivo de la organización sin fines de lucro, de escuchen bien cómo se llama, One Stop Care Center of Puerto Rico, es que estos fondos ayuden a adiestrar 200 personas, repito, 200 personas más en los próximos 3 años, ¿ok? En total cuenta actualmente con 3 millones para este proyecto. Así que si tienes, ¿verdad?, interés en ser partícipe de uno de estos programas, mira, estás pendiente a estas informaciones y mucho más. Continuando también en temas que se van a estar desarrollando o que se estuvieron hablando durante la tarde y hoy van a continuar hablándose, es con relación a Washington D.C. Cámara de Representantes derrota la resolución republicana para extender presupuesto federal hasta marzo del 2025. Continuamos en informaciones que se han estado divulgando ya en los últimos, ¿verdad? Y de los más que se van a estar hablando, y estas sí que se van a estar hablando en los medios de comunicación, es con relación a hackers. ¿Y qué tiene que ver con los hackers ahora? Que hackers iraníes filtraron a los demócratas información de campaña de Trump. Y esto es uno de las noticias a nivel internacional que se ha estado hablando, ¿verdad?, en las últimas horas. Más adelante quiero abundar un poquito más con esta información, porque ¿verdad?, sé que hay mucha gente que está pendiente a ella. Pero adelantando un poquito, ¿verdad?, con esta información, el pasado 10 de agosto el equipo de campaña de Trump reveló que sufrió un hackeo y que agentes iraníes habían robado y distribuido documentos internos delicados. Y esto, recuerden, esto es en Washington. Hacker iraní trataron de generar interés entre el equipo de campaña del presidente Joe Biden en información robada de la campaña de su rival Donald Trump, enviando correos electrónicos no solicitados a personas relacionadas con el mandatario demócrata en un intento por interferir en las elecciones 2024. Y esto informaron el FBI y otras agencias federales. Eso fue el miércoles, ayer miércoles. Así que pendiente esta noticia, que sé que hay mucha gente que está, ¿verdad?, pendiente a todo esto, porque ya mismo se aproximan
lo que son las elecciones también allá presidenciales. Entonces, hasta el momento, y añadiendo un poquito más de esta información, no hay evidencia de que alguna de las personas que recibieron los correos haya respondido, lo que evitó que el material hackeado saliera a la luz en los últimos meses de una contienda sumamente reñida. Y además hay mucha más información, por eso los exhorto a ustedes que se mantengan en sintonía para que se pongan al día con relación a esta noticia y mucha más que tenemos para brindarles a ustedes aquí a través de Radio Grito. Continuamos también con informaciones para ustedes que están ahora mismo de camino hacia su trabajo o están en casita preparándose para llevar a sus niños a la escuela. Pues mira, en con relación a deporte, y esto Tito Trinidad elogia el desempeño de Bergalán frente a Canelo. Ya mismo se convierte en campeón mundial. Estas son sus expresiones. El miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional aseguró que fue una de las mejores peleas que ha visto del boricua. Continuamos, ¿verdad?, aquí informando a nuestra gente, y esto es un tema que yo sé que le va a interesar a usted y a mí también, porque lo tengo que hacer y a la Leisha también, es que gobierno federal lanza un nuevo sistema online para renovar el pasaporte, así que por online ya puedes renovar el pasaporte. Ustedes recuerdan que ustedes tenían que pasar un trabajo tan brutal y hacer unas filas, y ahora, mira, a través de online lo puedes hacer y ya no tendrás que someter una solicitud en papel como lo hacíamos, que ustedes recuerdan que había un papel que era como amarillo, como color cremita, que usted llenaba. Pues mira, ahora lo que tenemos es que el Departamento de Estado estadounidense anunció ayer, ¿verdad?, ayer miércoles, el lanzamiento del nuevo sistema de renovación de pasaporte en línea. Así que te enteraste. Que tiene el objetivo de reducir las barreras administrativas y mejorar la eficiencia. Y ya a partir de hoy, en lugar de imprimir una solicitud en papel y enviarla por correo con un cheque, los estadounidenses, ¿verdad?, ahora pueden renovar sus pasaportes a través de un proceso seguro que les ahorrará tiempo y esfuerzo. Esto apuntó la institución en un comunicado. Nuestro sistema, estas son sus expresiones, escuchen, nuestro sistema de renovación de pasaporte en línea es un ejemplo importante de cómo el departamento está modernizando los servicios gubernamentales en beneficio de los estadounidenses. Y esto lo afirmó en un comunicado el secretario de Estado Anthony Blinken. Además, también al ofrecer esta alternativa en línea al proceso de solicitud en papel tradicional, el departamento está optando la transformación digital para ofrecer la experiencia de renovación de pasaporte más eficiente y conveniente posible, que apunte comunicado. Así que en resumen, mira, ya no tienes que ir a buscar hojas de papel o imprimir nada. Ahora vas directamente a esta aplicación, ¿verdad?, para poder gestionar todo lo que tiene que ver con el pasaporte, que más adelante vamos a explicar de paso por paso para que usted no se pierda cómo hacer realidad obtener este pasaporte tan importante para nosotros, viajar a nivel global si tienes que salir fuera de Puerto Rico o ir a otros estados. Rápidamente, pues ya nos tenemos que ir. En este momento está en 73 grados para las personas que están quizá en otro lugar fuera de Puerto Rico. Está en 73 grados. Se esperan condiciones parcialmente nubladas, de eso desde la 1 de la tarde a 2 de la tarde, y lluvia a eso de las 4 de la tarde. Un 30% probabilidad de lluvia para hoy. También hoy amaneció a las 6:16 y va a atardecer a las 6:25 de la tarde. Gracias por estar en sintonía a Radio Grito, que es el medio que te lleva. Pero te exhorto a que no te vayas de ahí, que te quedes ahí, porque viene una rica, ¿verdad?, una rica programación, incluyendo temas de todas clases y noticias de interés para ti, que estás ahí en casita o en tu trabajo o en tu oficina. Nos vemos luego. Bye, bye.
Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Comenzamos a celebrar ahorrando en Mr. Special. Costillas de cerdo Estados Unidos enteras frescas, 1.69 libra. Arroz Mr. Special, grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Muslitos de pollo Estados Unidos frescos, 97 chavitos libra. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Clorox variedad, 128 onzas, 1.99 cada uno. Celebremos mientras continúas ahorrando con los precios bloqueados dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 25 de septiembre del 2020. 24. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755. Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. Y continuamos con Nadiosca te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora...